Hola amigos de YouTube, soy Mateo, aquí estamos con una nueva redacción. Esta vez estamos aquí con el capítulo 10 y último de del libro 3 de Infinity Train. Ay, ¿qué carajos? Lo del capítulo pasado. Ok, el título del capítulo no es ni de un vagón, ni del Wasteland, ni ningún nombre parecido. Este capítulo se llama The New Apex, o sea, el Apex nuevo. Que sinceramente no tengo idea. Antes yo pensaba que era cuando ya los Apex llegaban y ahí presentaban a los Apex a Hazel y todo eso. Pero ahora con Hazel, que ya se fue con Amelia, que Simon se fue sin Grace y la dejó ahí tirada, y Grace ahí en el mundo de su cinta, no sé. En este capítulo va a ser la batalla final. No tengo idea. Ok, yo todavía tengo una mínima esperanza de que Simon se pueda redimir. Ya sé que el número lo tiene hasta acá, ya lo tiene a la garganta. Pero admitámoslo, Grace ha hecho cosas peores. Grace ha matado a Nulos antes, iba a matar a Lake y a Landrácula en el libro pasado. Por lo que ella, si es que ella ya se está redimiendo, por lo tanto Simon si es, no es tan causa perdida, solamente necesita madurar. Así que puede que una de dos, o aquí veamos la derrota de Simon, o sea que aquí veamos cómo lo derrotan, lo mandan lejos del tren, lo mandan lejos de los Apex. O dos, pasa lo mismo que en el caso de Amelia, que se redima al final y ahí en los siguientes libros, si es que hay, intente bajar su número a cero y ahí tenga el mismo papel de Amelia o algo así. Pero bueno, también esto del The New Apex puede significar a que van a ser una nueva organización de Apex, o sea que Apex va a ser reorganizado, porque la sinopsis decía que ahora van a restablecer las cosas, así que puede que Grace vuelva y restablezca las cosas, les diga a los Apex la verdad y que bajen sus números a cero, porque ese es el propósito del tren. Pero en fin, sin más relleno, vamos a ver el capítulo ya. Ahí está. Ahí hey, la memoria de Hazel está atormentando, diciendo que tú mataste a Tuba. Simon no tuvo la idea de destrozar a los dinos, a los nulos en los... ¿Qué coño? ¿Qué hay de malo ahí? Ah, ahí mintió, claro. Te protegiste a ti misma. No podrás controlarme a mí ni a Simon. Pobrecito. ¿A qué coño? Tengo miedo de estar mal. De decepcionar a otros. No ser suficiente. Hice todo para evitar estar sola. Y es exactamente como terminé. Sola. Ah, qué asco. ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué le salió baba del este y le salió por la boca? ¿Qué coño? Y ahorita que lo pienso, ¿qué pasará con Hazel y Amelia? ¿Volverán por ella? Ay, ahí fue matando a los... ¡Qué maldito! Mató a los origamis. ¡A la mierda que tienes! ¡Ya! Es Amelia. Está peor que la persona que nos traicionó. Ah, ahora inventaron una nueva palabra para los Apex. Void. ¡Qué tontera! Y ahí están todos... ¡Qué tontera! Los matamos en los rieles. La quieren matar. Se supone que estaba enamorado de ella. ¿Qué carajos? Y los perros cucaracha vuelan alrededor del tren. Ya está. Mientras el otro sube. ¿Podrás subir a la cabeza? Mientras el uno sube. Ahí están peleando. Mientras el uno sube, el de Grace baja. Qué tonto. Ahí los cobardes se meten adentro. Malditos. No, qué tontera. Del amor al odio en un solo paso. Claro, lo dejó sin una bota y con la bota dañada. La única bota dañada. ¡Ah! ¿A qué coño? ¡Ah, lo salvó! ¡Lo salvó! Ahí, ahora todos admiran a Grace, ¿no? ¡Qué tontera! ¡Ah! ¡Vétela! ¡Mató a Grace! ¡Y le llegó hasta la cabeza! ¿Qué carajo? ¿Y ahora qué carajo hizo? ¡La mató en serio! ¡Este es un psicópata ya! ¿Qué carajo? ¡Ah, los origamis la salvaron! ¡No me jodas! Claro, y los Apex ahora admiran a Grace otra vez. Y su número llegó a... O sea, confirmado. Los números llegan a la cara. ¡Ay, el perro cucaracha! ¡Ah, qué carajo! Y ahora... Lo va a salvar... ¿Qué coño?
¡Qué carajo! Así que eso pasa cuando un perro cucaracha termina de alimentarse. Y explotan. ¿What? O sea, eso le pudo haber pasado a Tulip en el primer capítulo. Ese es... ¿Qué? Simon, esa es la muerte más gráfica que hemos tenido en Infinity Train. A la mierda la muerte de Toba, a la mierda la muerte de los otros. Esa es la más gráfica. Ya, ya está bajando. Está bajando enormes cantidades. No podemos ser los Apex más. Creo que tendremos que averiguarlo. Ay, todos sus números están cambiando a la vez. Están bajando todos. ¿Alguno llegará a cero? Claro, y ahora todos entienden. Ay, el origami. Y a la mierda, Hazel, a la mierda, Amelia. ¿Qué carajos? ¿Será que ahora por fin Grace llega a cero? ¿Por qué? ¿What? ¿What? ¿Qué acabamos de ver? Claro, y el número de Grace ya bajó y no aparece la mano de Simon, ni la de Hazel, ni la de Tuba, ni la de Amelia. ¿What? Ok, ok, muchas cosas que decir. Ok, aquí se nos confirma que los números pueden esparcirse, por lo menos hasta ahora se nos ha confirmado que los números pueden llegar por toda la parte de acá arriba, o sea, desde la cintura hasta la cabeza, o sea, le llegó los números acá a la cabeza. Y no sabemos si es que siquiera los números le rodean la cabeza por el pelo, no vimos por el pelo. Pero no, qué tontera, ¿se murió Simon? O sea, ya descubrimos qué pasa cuando un perro cucaracha termina de comer, o sea, absorbe como que lo desintegra, lo absorbe, lo vuelve huesitos y luego se vuelve cenizas. Y después de alimentarse, el perro cucaracha explota. ¿What? Ok, si eso le hubiera pasado a Tulip en el primer capítulo, no va a ser por Wanwan. Y Grace... Ok, Grace no se volvió la nueva líder de los Apex porque básicamente disolvió los Apex. Y ahí dijo que no puede decirles qué hacer para entenderse a sí mismos porque ella ni siquiera se entiende a sí misma. Así que solamente tendrán que ver qué es lo que van a hacer individualmente. Y entonces el número de Grace empezó a bajar. Lastimosamente no vimos cuándo llegó a cero. Eso yo quería que veamos qué pasa cuando su número llega a cero, porque no hemos visto desde Tulip qué pasa cuando el pasajero llega a cero y vuelve a su casa. Con Jesse sí vimos que llegó y estaba con su hermano, pero no vimos qué pasó con él y con Lake después. Así que yo me esperaba que por lo menos veamos que la puerta se abra y vemos 7, 1 año, 2 años después. Ahí Grace, yo que sé, entrando a la universidad, ahí sus padres queriéndola, entendiendo, todos aceptando sus errores. Después del trauma que acaba de vivir Grace. Y a la mierda Hazel y a la mierda Amelia, porque ellas simplemente se fueron y Hazel terminó enojada mismo con Grace. Yo pensaba que aquí iban a volver, que al final Hazel se iba a arrepentir y volvía por ella. Y junto a ella iba a salvar a Grace y juntas iban a restaurar los Apex junto a Amelia. Y ese iba a ser otro paso en la redención de Amelia. ¿Pero what? ¿Nos dejaron así? Con este final definitivamente tienen que ir a apoyar a HBO Max. Que ojalá que por lo menos los ratings que vayan a tener ahorita sean suficientes para tener un libro 4. Porque ahí obviamente no veremos a Grace, puede, pero puede que sigamos la historia de otro de los Apex junto a un nuevo pasajero, otro nulo, y veamos por fin el desenlace de su historia, veamos qué pasó con Amelia, otra vez nos quedamos con la duda qué pasará con Amelia, qué pasará con Hazel, Hazel será desintegrada también por ser un error del tren, la matarán, la arreglarán su código para que sea una tortuga al 100% y no parezca un humano, maldita moto. Ok, este final nos dejó muchísimas dudas, definitivamente tengo que hacer un análisis, pero no puedo, tengo un montón de cosas que hacer. Pero en fin, hasta aquí la evaluación, espero que les haya gustado. Si quieren más Infinity Train, díganme acá abajo qué opinan del final.
porque en serio me dejo, estoy temblando literalmente. Pero en fin, si quieres más Infinity Train en el canal, comparte este video con tus amigos fans de Infinity Train, suscríbete si no estás y deja tu like. Pero en fin, síganme en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y a mí no soltarme en Infinity Train, que está acá abajo en la descripción. No se olviden de unirse a mis servers de Discord, Matías Chala y Poco Chala, que también estará acá abajo en la descripción. Y no se olviden de suscribirse al canal de los Capriteros, que también está acá abajo en la descripción. Dejen sus likes, suscríbanse y comenten. Bye.